Para quien ha compartido más de 30 años de amistad y de trabajo con Adán Martín, es muy difícil hacer, aunque sea una breve semblanza de su figura, tanto personal como política. Es muy complicado y deben de entenderlo. Pero quien ha conocido a Adán Martín más de 3 décadas y ha compartido momentos de trabajo, de amistad, de alegría, de dureza, hay una primera frase, una primera palabra para definir a la figura de Adán Martín. Una buena persona, una persona ejemplar, un amigo de sus amigos y una persona que resumaba bondad por todas partes. Probablemente una cierta timidez no le dejaba aflorar los sentimientos que él tenía como persona. Pero era una persona cercana, próxima, trabajadora y que era leal, muy leal, con la gente que le acompañaba. Como político, poco puedo descubrir. Ahí está su trabajo, primero, como teniente alcalde de Santa Cruz de Tenerife durante 8 años, su labor como presidente del Cabildo de la isla de Tenerife durante más de 3 legislaturas, su trabajo en Madrid cuando tuvo que ir a defender los intereses de Canarias en la legislatura, la reducida legislatura del 94 al 96, y su trabajo en el Gobierno de Canarias, tanto en su etapa de vicepresidente como presidente del Gobierno de Canarias. En Santa Cruz de Tenerife, todo el mundo conoce su trabajo, su capacidad planificadora para impulsar aquel proyecto de Santa Cruz para Vivir. En la isla de Tenerife, en el ámbito del Cabildo, porque se distinguió siempre por impulsar infraestructuras, equipamientos y servicios que permitieran que la isla avanzara de una forma equilibrada. Que el norte y el sur de la isla marcharan acompasadamente con lo que era el área metropolitana y con un objetivo de equilibrar los servicios, el bienestar en la isla de Tenerife. Ahí están dos de las referencias más importantes de esta isla, como el auditorio y el recinto ferial, obras que tuve el honor de compartir desde su inicio, desde el primer pensamiento hasta conseguir a Santiago Calatrava. Todavía recuerdo el viaje que hicimos viendo algunas de las obras de Santiago Calatrava y la reunión con Santiago Calatrava en Zurich para comprometerlo con estas dos referencias que quedan para siempre en Tenerife y en Canarias. En Madrid se entregó apasionadamente en la defensa de los intereses de Canarias y su trabajo, su huella de 8 años en el Gobierno de Canarias, tanto como vicepresidente como presidente del Gobierno, están ahí. El tiempo leerá correctamente lo que ha sido una vocación de esfuerzo, de trabajo, de perseverancia, de constancia que Adán siempre le impulsó en todo lo que hacía. Lo hacía apasionadamente, lo hacía con entrega. Era un hombre, además, alejado de todo tipo de boato, de todo tipo de pompa. Era una persona sencilla y trabajadora que se rebelaba ante las
justicia y probablemente como político había algunas cosas que, de esas que se denominan políticamente incorrectas, que se rebelaba contra cualquier situación de sectores de poder que él viera que eran injustas y que atentaban contra el bien general. Era muy directo, no se escondía para decir las cosas. En esta última etapa, cuando se iba a llevar a cabo el trasplante de médula, vino a verme cuando se marchaba a Barcelona. Y tengo la foto del abrazo que nos dimos en el ascensor, y además le dejé en la cabeza algo que bullía en la mía. Le dije, tienes que pelear por ti, por tu familia, por tus amigos, pero también por la política, porque estoy pensando en algo ilusionante donde tú creo que puedes hacer una gran aportación. Creo que él comprendió y entendió a qué me estaba refiriendo, pero eso queda también ahí, en el baúl de los recuerdos. Creo que su lucha, además, contra la enfermedad ha sido ejemplar. Ejemplar desde el punto de vista de que la gente normal, la gente de a pie, aquellos que desgraciadamente padecen una dolencia, una enfermedad, que uno no se puede rendir ante nada ni ante nadie. Y hay que pelear y hay que luchar. Y eso es un ejemplar desde el punto de vista de nuestro comportamiento en el trabajo, en la vida y ante la enfermedad, ante cualquier cosa. Es el esfuerzo, la constancia, la perseverancia, la dedicación plena y con toda la entrega a aquellas cosas que se hacen. Y eso refleja a Adán Martín. Después, los que hacen eso trabajan, son perseverantes, son constantes. Se equivocan como todos los humanos, nos podemos equivocar. Ahora, quien no trabaja, quien no se esfuerza, quien no es constante, quien no pelea, tiene mucho más difícil que las cosas que van para adelante. Y creo que queda ahí reflejado en la figura de Adán esa capacidad de entrega, de esfuerzo, de sacrificio de un hombre que siempre supo hacer equipo, siempre. Yo compartí trabajo, 30 años de trabajo, son muchos años de trabajo, especialmente cuando dimos un impulso a la organización del Cabildo de Tenerife, y su capacidad, su comprensión para ayudar a los que estaban empezando, para siempre tener la palabra de aliento, para animarles a hacer cosas aunque se equivocaran. Eso se nota en el día a día cuando se trabaja con la confianza de una persona que lidera y que es capaz de generar esa situación de tranquilidad, de confianza en el entorno en el que uno se mueve, ¿no? En definitiva, creo que por encima de todo nos deja una buena persona, un hombre con muchos valores y nos deja un expresidente del Gobierno de Canarias que creyó en el proyecto de Canarias y que peleó con todas sus fuerzas para hacer posible ese pueblo único con el que siempre soñó. Muchas gracias.